¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en vivo desde mi casa, su casa, la casa de mis hijos. Estamos transmitiendo desde las plataformas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Es un programa muy especial que solamente le hago a gente especial porque los invito a mi casa a que puedan compartir y platicar conmigo algo interesante que le pueda principalmente interesar a la gente en general. Y hoy Miguel Ramón Martín Azueta, expresidente municipal de Playa del Carmen, de Solidaridad Bahía del municipio, está aquí conmigo, me visita, en mi casa. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Saludcita? Sí, salud. Gracias por venir a mi casa. Miguel Ramón, gracias por invitarme. Vamos a todo el equipo también. Tal vez para mucha gente de las nuevas generaciones no lo ubican, porque es una persona que fue presidente municipal de 1999 al 2002. Y que bueno, ha tenido una gran trayectoria en la clase política, seguramente todo el mundo lo ubica. Pero para la gente en general, cuando lo estén viendo en todo Quintana Roo, en todo México, en cualquier país, él fue el de la idea de convertir Solidaridad Playa del Carmen en la Riviera Maya. Aunque no lograste cambiar el nombre, prácticamente la bautizaste, ¿no? Como Riviera Maya. Era muy complejo, ¿no? Era competir con varios esquemas, ¿no? Y digamos, el más importante era definir el rumbo que queríamos para Playa del Carmen y no queríamos otro Cancún. Cancún es la joya de la corona, pero nosotros queríamos tener un destino diferente a Cancún. Y bueno, nadie conocía ni usó nunca casi en términos solidaridad. Todo el mundo iba a Playa del Carmen. Se planteó en una estrategia de la campaña que hizo el fondo de inversión para el turismo y Riviera Maya fue un buen concepto. Entonces yo lo adopto, lo tomo como tal, intento pasarlo por, no, Cabildo lo aprueba, lo mandamos al Congreso, nos lo rechazan, pero la marca comercial ahí quedó. Sí, bueno, ese control del Cabildo era más fácil que Cabildo, pero no, nunca. Pero me acuerdo tu discurso cuando tomaste protesta, en tu discurso de tu toma de protesta, si no me equivoco, fue un 5 de abril de 1999. La cancha de básquetbol. No es cierto, 10 de abril. Porque el 5 tomaba protesta el gobernador y el 10 tomaba protesta los presidentes municipales, que en aquel entonces. Así es. Fue tomar protesta el 25 de septiembre el gobernador y el 30 de septiembre los alcaldes. Pero bueno, un 10 de septiembre de 1999, dentro de tu discurso, tú dijiste que tu propósito era cambiarle el nombre Playa del Carmen, al municipio de Solidaridad por Riviera Maya. Sí, efectivamente era. Y no se logró. No se logró en lo jurídico, pero como tú bien dices, se logró en lo comercial. Sí, claro, ¿no? Todo el mundo conoce Riviera Maya. Y ese es un tema bien interesante, porque mira, Jonathan, mucha gente dice, voy a la Riviera Maya, pero nadie sabe dónde empieza y dónde termina esa Riviera Maya que inventamos. Era muy sencillo, claro, empezaba a partir de Puerto Morelos, 4 kilómetros después de donde está la entrada del municipio de Solidaridad, y terminaba precisamente al asunto de la salida hacia Felipe Carrillo Puerto en José María Pino Suárez, que era el último punto del municipio en ese momento de Solidaridad. Para mí eso fue la Riviera Maya. Y no sé, o sea, si agarraba el Xiancán, ¿no? Sí, entonces digo, la parte de adentro, o sea, de Xiancán, con toda la parte de Puntal y todo eso, por supuesto, Tulum, todo eso. Pero lo interesante es que ese nombre yo lo tomo porque mi abuelo siempre decía que había ríos subterráneos. Aquí decían, ¿cómo este loco pone Riviera Maya? Porque hay ríos y es un tipo. Algún tema, ¿no? O te asemejaban a la Riviera Francesa. Así es, ¿no? Sin embargo, el asunto real de esto era que nos daba la oportunidad de posicionarnos con un nombre comercial y hacerlo un solo conjunto, no dividido, era lo que yo pretendía en ese momento. Después ya cambiaron los temas, el corazón de la Riviera Maya, Tulum ganó mucho impacto, el nombre es muy poderoso en este momento comercialmente, la del Carmen continúa, entonces tuvimos mucha suerte. Oye, yo creo que la primera pregunta que te debo hacer así tajantemente es, ¿a qué partido perteneces? Porque hiciste ganar a Carlos Cortín por el PAN-PRD.
Competiste recientemente, en 2018, como candidato a diputado federal por el Movimiento Ciudadano, ¿no? En la misma alianza, pero fue el Movimiento Ciudadano que te abanderó. Fuiste priista, renunciaste en el 2016. ¿Sí? ¿Y ahora qué jabón te patrocina? En realidad, en el único partido que hoy estoy inscrito y en este momento estamos en un litigio, es en Confianza. Confianza. Así es. Sí, litigio porque se supone que no alcanzaron el porcentaje y el IECRO los acaba de... No, el TECRO, ¿no? No, el IECRO nos anula, nos cancela el registro, igual que al MAS, pero es realmente el partido. Después de salirme del PRI, yo sí estoy como externo en MC, pero ni fui al PAN, ni al PRD, ni a MC. Simplemente estoy un... Sí, pero siendo honestos, la verdad, o sea, son partidos que no aportan absolutamente nada. ¿O qué aportan? O sea, aportan desde mi perspectiva periodística, estratégicamente, electoralmente, para las alianzas. Debemos aprender que en esta democracia los pequeños también incluyen. Y creo que hay algunas posibilidades que se plantearon en el momento de la creación, y como lo vimos en este principio, los que conformamos el partido, como una oportunidad de todos, que los que nos habíamos salido del PRI o de otros partidos, para apoyar al movimiento de Carlos Joaquín, que un partido local nos pudiera dar esa ventaja y esa posibilidad de seguir haciendo política. Esa fue la verdad. Ahora, que hemos tenido y ha atravesado el partido una serie de circunstancias, pues sí. ¿Qué va a pasar con el partido? No lo sabemos. No lo sabemos. Y bueno, de antemano ya no perteneces a Confianza porque ya Confianza se canceló el registro. ¿Qué vas a hacer si se mantiene, es decir, si el TECRO no revoca lo del IECRO? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, yo soy parte del partido, o sea, no soy el partido. Por eso hablé en primera persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Miguel Ramón Martín Azuela? Yo seguiré haciendo política. Yo creo que los tiempos han cambiado. Yo quisiera estar con la mejor persona, hombre o mujer, que gobierne para bien Quintana Roo. O sea, freelance, por decirlo así. Y es que así estamos, ¿no? Bueno, así estoy. ¿Y tú crees que el PRI realmente logre? Porque tú fuiste priista, fuiste presidente municipal por el PRI. ¿Tú crees que el PRI logre levantarse? Pues mira, esto es muy subjetivo, es muy complejo de darte una respuesta concreta, pero yo creo que en este momento ningún partido trae una causa como la trae el partido del presidente. Y como se están manejando, yo veo muy complejo que se pueda lograr algo importante en el 22. Sin embargo, yo creo que cada partido, cada personaje, cada político tiene que poner su grano de arena para seguir construyendo. Esto lo platicamos hace un rato, ¿no? No se termina, esto es una tarea inagotable. Y los que quieran tener ese valor, lo tendrán que hacer. Así es simple. ¿Y tú crees que los que quieren ser sucesores de Carlos Joaquín tienen realmente el mérito, la historia, la experiencia, el conocimiento, no sé, ese know-how que se requería antes para ser candidato? No, por supuesto. No, yo creo que sin hacer un repaso de cada uno o una de ellas, creo que la propia sociedad y el propio pueblo, no por ser demagogo, lo que estoy diciendo, por la demagogia, va a ser inteligente en escoger lo que más le conviene, creo yo. Y bueno, pues tiene que hacer un trabajo democrático y hablar y seguir construyendo. Y así es esto, a veces se gana, a veces se pierde, y a veces se deja de jugar, y a veces hay que esperar los tiempos. ¿Sí? Todo el mundo piensa que Morena tiene una hegemonía electoral muy fuerte. Bueno, tiene los mismos recursos que usamos por muchos años en el PRI, ¿no? Y recursos que no se ven, pero cuando vas a buscar el voto y vas a buscar los temas, pues ahí están. Si tú vas gente por gente, de 10 personas, 9 personas te dicen que Morena debe ganar. Pero hay ese uno, o esa persona, ese número uno que queda exento, asegura que Quintana Roo todavía es una entidad que puede ganarle al pulpo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, vamos a ser realistas en dos fases. La primera es que hoy, con
la causa con un presidente que está todo el día en la televisión, que marca una agenda, bien, mal, lo que quieras, marca una agenda, con programas sociales, con temas de desarrollo y de inversión que está haciendo en la zona, es muy complejo. ¿Qué podría suceder si fuera inteligente el otro grupo, el grupo contrario, el grupo... ¿El Quintana Roo? No, el Quintana Roo, el Quintana Roo es universal o global, pero puede operar, ¿no? O sea, yo dije Quintana Roo. Sí, pero luego nos vamos por el tema sentimental. De yo no me refiero a los nativos, me refiero a los grupos políticos de Quintana Roo. Si los grupos políticos de Quintana Roo, que no estén en esa alianza, se pusieran de acuerdo, ¿no? 10, 3, 4 de ellos, yo ya no. También lo creo. Y partiendo de ese problema. Partiendo de ese punto, por ejemplo, ya ves que hay mitos, ¿no? De que los Jesús Martinistas, o sea, por el Chucho Martínez Ross, que fue el primer gobernador, que los villamanuevistas, que los joaquinistas, que los felicistas, que los felicistas. En fin, ¿qué grupos realmente, en tu experiencia, se mantienen vigentes y que podrían ser el que incline la balanza? O los que inclinen la balanza. Por sobre Morena. Es una muy buena pregunta. Yo creo que no hay ningún grupo como tal que pueda lograr eso. Por eso te digo que tendría que ser una conjunción de 3-4 de diferentes elementos políticos, hombres y mujeres, que pudieran lograr, o sea, realmente entrar a una competencia seria. Por ejemplo, existe el mito de que Félix González Cantos, el gobernador de Quintana Roo, mantiene su grupo político y que además su grupo político no solamente es del PRI, sino que está infiltrado en diferentes partidos políticos y que podrían ser un factor de que incline la balanza de un lado o al otro. También el villanovismo se mantiene vigente, sobre todo en el sur de la entidad, con un gran peso. Y esto es importante decirlo porque vamos de presente al futuro. O sea, en el presente, si se unieran estos dos grupos, el villanovismo con el felicismo, realmente podrían hacerle una gran competencia a esta, hay que decirlo y subrayarlo, natural influencia electoral que tiene Andrés Manuel López Obrador y Morena. No lo sé porque... Pues, nadie lo sabe, pero no, de tu experiencia. Por eso, no lo sé porque... pues ahora se supone que estuvieron muy activos los diferentes grupos, al menos aparentemente, ¿no? Se dieron en ciertos municipios, ciertos movimientos, donde ahí trabajaron y fueron convocados. Sin embargo, el electorado hizo diferente y hizo cosas diferentes. O sea, ¿cómo ibas a considerar una posibilidad en antaño de que cualquier gente que llegara a competir por el sitio de la, por ejemplo, las que están ahí, ¿a quién le pusieron? No importa quién, bueno. Sí importa. Fíjate que no, Jonathan, ahí sí podríamos checar, ¿no? Porque fíjate que ellos ponen al que sea y van. O sea, no, incluso sacan de todo. Yo no me refiero a quién pone Morena, y Andrés Manuel. Me refiero a quién pone la oposición. Porque, aunque Alberto Alonso Bando quiso hacer una buena campaña, realmente hizo una campaña paupérrima y de muy bajo perfil. Y eso no puede competir con Morena y Andrés Manuel, como tú bien lo dijiste en un principio, con sus mañaneras, con su posicionamiento electoral. Pero, y además, los grupos políticos de Quintana Roo realmente no inclinaron la balanza. Que a lo mejor no era el momento. No, Porque cualquiera puede dejar perder presidencias municipales y diputaciones federales. Pero los poderes del Estado, que son dos que se van a jugar en 2022, es otra cosa. Mira, yo terminé la parte que me correspondió a los 5 municipios con la Diputación Federal en 18. Nadie nos conoce. Los intereses son diferentes. Las familias tienen otras necesidades. Los que viven o sobreviven en estas áreas turísticas traen otro ritmo, traen otro pensamiento. Y no hemos hecho esa parte democrática. Y si queremos ganar otra vez, pensando que si le damos despensa, dinero o alguna cuestión, lo vamos a lograr, creo que se van a volver a equivocar ese partido y cualquier partido. Creo que hay que renovar esa forma de hacer política. Hace un rato yo
platicaba, ¿no? Hay que ver los nuevos grupos del poder. Aquí están. Quintana Roo es invisible. Sí, claro, ¿no? Quintana Roo es invisible. Que no lo estamos considerando porque no participan en la vida política, pero si alguno de ellos se decidiera, o si ese grupo se compactara, tendríamos posibilidad de tener no solamente a hijos de fuera de Quintana Roo, o sea, mexicanos fuera de, o sea, que pudieran acceder a posiciones opuestas, sino también de extranjeros, que en las próximas elecciones yo creo que va a tener un fundamento bien importante, sobre todo en Quintana Roo. A mí me gustaría, digo, como oposición y como parte de lo que soy, es como cualquier partido, ¿no? O sea, si estás en un equipo de fútbol, digo, si ganó el otro, pues ganó. Acabó el partido y te continúas y te preparas para el siguiente partido. No te vas a cambiar a cada rato de partido, ¿no? No en mi caso ni en mi convicción. Pero yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando. Seguir trabajando y seguir haciendo... Bueno, seguir trabajando es... Pero no te termino de decir, ¿no? O sea, pero si se diera esa coyuntura de 3, 4, 5 cracks o diferentes grupos sociales, organizaciones... A eso me refiero. Eso sí se podría hacer. Eso sí se podría hacer. Y podría haber una competencia. Que las competencias no son malas. Porque a mí tampoco te voy a decir algo. Me gustaría que un gobernador o una gobernadora de 6 o 8 años o de 2 meses de campaña sea totalmente hombre o mujer, autónomo o autónoma. Porque esto va a ser... Porque además, si ponen, fíjate, si los grupos quintanarroenses, reales, de influencia, de poder político y económico, logran ponerse de acuerdo y decidir ellos por los quintanarroenses quién va a gobernar Quintana Roo y lo ponen, obviamente tenían el respaldo para que el presidente de la República no les hiciera daño, porque además solamente le va a quedar el presidente 2 años más. Es suficiente. Suficiente si, siempre y cuando no tuvieran el respaldo del gobernador en turno. Pero si el temor y la cobardía política les impera y ceden el poder al presidente de la República y a Morena, yo creo que tampoco les va a ir bien. Mira, por supuesto que no, pero yo también te dijera otra cosa que yo he vivido y he estado cerca de muchos acontecimientos en los últimos 5 años. Pero déjame hacer un preámbulo. Y voy a esta elucubración, vamos a decirle así, que hice hace un instante, viene el factor de nuestra experiencia del 2016. Muchos realmente creyeron que en la transición de Beto Borges, Carlos Joaquín, iba a suceder algo diferente. ¿Y sucedió? Sí, claro, sucedió. y oh, sorpresa para muchos, como sucedió. A eso me refería el factor, ¿no? Ahora sí, perdón. Te digo, mira, si nosotros pensamos en hacer política, voy a hablar de mí. Yo quiero hablar de nadie, quiero hablar de mí. Es complejo. Si yo quisiera pensar que Miguel Ramón pudiera tener una posibilidad como la tuvo en el PRI en el 99-2002, no, ya no existe. Si hoy los políticos de antaño o los que estaban acostumbrados a las dádivas o a las formas de hacer política para tener las posiciones esperan que ocurra cuando ocurriera antes, ya no existe. Entonces, aquí hay una reflexión, y la digo aún, ¿cómo explicarte? Y yo estando fuera de una actividad política dentro de una administración. Creo que es muy interesante porque yo me haría una pregunta, o sea, yo me hago una pregunta que le haría a cualquier otra gente. Cuando tú te puedas acercar al gobernante, le digas al gobernante actual, a Carlos Joaquín, es muy claro, oye Carlos, ¿por qué no ayudaste? ¿Por qué no pude ser yo? Y yo creo que tengo la respuesta. A ver, muy interesante, porque muchos se lo preguntan. Te va a decir, yo no te dije que no lo hicieras. Yo no me metí contigo. Yo no te perjudiqué. Tú no lo lograste, tú lo tenías que pagar yo. Punto. ¿Eso te dijo? No. Jamás he tocado el tema. Jamás he tocado el tema. Yo me la jugué, perdí, asumí, pago. No vi el respecto en lo que venía atrás, ¿no? Y bueno, pues había que asumir consecuencias y después sí
tuve que trabajar para pagar deudas y para hacer cosas y decidí estar fuera. Carlos es mi amigo, mi hermano, ya lo he comentado. Pero creo que estamos confundidos. O sea, estamos confundidos en no tomar decisiones. En todavía esperar que ese caticazo al que estábamos acostumbrados, al besamano de las colas y a las situaciones, hay que preguntar a la situación. ¿Puedes? ¿Quieres? Métele. No, es que... Oye, te voy a decir lo que decía hace unos días un amigo que aprecio mucho, que es Julián Ricalde, porque tiene sus tamaños y sus formas de hacer cosas. Me decía, mira, Miguel, le digo, oye, ¿tú quieres ser candidato? Ya lo invité, por cierto, a que viniera. Que venga. Le digo, ¿tú quieres ser candidato? Me dijo, si yo tuviera 200 millones, me quedo con ellos. Y me encantó la idea, ¿no? Claro. Porque está muy complejo. ¿A qué carajo lo vas a meter a la política? Está, ¿no?, muy complejo, pero hay que ayudar. Yo creo que hay que, no hay que rajarse, hay que continuar con un camino, hacer otro estrecheo. Si ya nos llovió sobre lo que habíamos caminado y transitado, pues otra vez agarrar machete y volver a hacer hasta que le toque o nos toque. Uy, claro. Así lo veo, ¿no? Así. Es muy interesante, ¿no? Y es que, mira, por ejemplo, vamos a ver un escenario así. Volvemos al mismo punto. Morena y Andrés Manuel tienen hoy por hoy un posicionamiento y una simpatía electoral muy fuerte. Y lo ha hecho bien. ¿Por qué no ganaron Nuevo León, por ejemplo? Ay, es lo que te iba a decir. Lo han hecho bien porque, en lo general, han mantenido una causa y han dividido al país con mucha inteligencia emocional. O sea, hoy tú vas, por ejemplo, a la Ciudad de México y 14, y no estoy mal, amor, no estoy mal, 14 de las delegaciones de los otros municipios tienen PAN. Sí. Ahí es una claridad de temas que también pueden ocurrir, porque así como hoy estás aquí en la espuma y en las nubes y lo que hemos dicho y platicado en otros temas con seguidores y todo, en 5 minutos estas benditas redes se pueden convertir en malditas redes y acaban con algo para cansar, pero hoy la causa la tiene, nosotros no la tenemos. Yo no veo una causa, yo no veo un candidato, yo no veo una fortaleza. Veo algunos disparos, algunos intentos, esfuerzos aislados. Nuevo León, muy, muy interesante, hizo un muy buen trabajo Samuel, pero adicionalmente... Pero trabajo de campaña. Sí, trabajo de campaña, claro. Lo conocí en MC, al hijo de Basabe y al hijo de Leonardo también, que por ahí andaban caminando. Que después se separaron. Algo sucedió. Pero lo interesante de esto es que, pues allá la estructura mental es diferente. Aquí tenemos 50 años y de verdad nos pesa. No hay arraigo, no hay compromiso, no hay historia. Hay muchas cosas que tenemos que seguir construyendo para que eso vaya. Y es que, fíjate, yo le preguntaba a Félix González, que estuvo aquí la semana pasada, en mi casa, su casa. Le decía, ¿qué piensas de Roberto Palazuelos si fuera candidato? ¿Crees que tiene posibilidades de ganar? Y él me responde, ¿hace 10 años? No. Yo te diría que no tiene la menor posibilidad. Pero hoy, pues sí. Por las circunstancias como están. ¿Tú cómo lo medirías, por ejemplo, si Roberto Palazuelos sea candidato? Roberto Palazuelos a mí me parece un tipo brillante. O sea, ha hecho cosas, me consta, de muchos años ahí trabajando, haciendo. Es un showman, es una gente también, se preparó, hizo una carrera, me parece, le digo, compadre, no somos compadre, le digo, compadre de cariño. Y creo que como mexicano y con la ambición que tiene, pues sí, nada más que ver cómo... Independientemente de su capacidad y sus posibilidades, me refiero a la respuesta electoral en estos tiempos en las que las redes sociales y... Bueno, a ver, yo te haría esa pregunta. Y aunque está polarizado el ambiente político. Pues sí, pero también a veces lo que necesita la gente son personajes como él, ¿no? Esos que meten, sacan, llevan, suben, bajan. Vamos a la historia de Estados Unidos. Reagan, el propio Schwarzenegger. Sí, como no. Y así una fila de gente. De gente de la farándula. De la farándula que logró. Aquí mismo Carmelita, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Carmen Salinas. O sea, ¿por qué no? Todos pueden ser. Nada más que se decida
Ah, bueno, ya entraremos a otro ritmo. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? No vamos a dejar que haga lo que quiera. Vamos a seguir pendiente de la situación de nuestro estado. ¿Qué es lo que hacemos? Digo, en la trinchera. Y ese es el punto, o sea, Quintana Roo está en una etapa en la que quienes parecen seguros pueden no llegar a serlo si entran personajes de esta índole. Y bueno, yo no sé si Roberto Palazuelo realmente quiera ser candidato o no. Ya se pronunció o lo pronunciaron. No se sabe si era en un partido político o no, pero el punto es cómo Quintana Roo ha caído hasta un punto. Digo, caído por decirlo de alguna forma, porque a lo mejor puede decir. Otros pueden opinar que... Es que bueno, ya se fueron los otros, ¿no? Sí, es lógico también, ¿no? En el que cualquiera puede ser. Como llegó a pasar en Cancún. Claro. O sea, de pronto llega un momento en 1998 en el que además cumpliste candidato a presidente municipal en Playa del Carmen en ese momento, en el que todos pensaban que el ungido iba a ser el gobernador, y en una contienda interna gana una líder de Colombia que jamás imaginaron que podía ganar una elección y que se convierte en la primera presidenta municipal de Cancún. Tremenda amiga y compañera en la presidencia. Y así creo que va a suceder Quintana Roo en esta próxima elección. No sé si coincidas conmigo. Sí, está muy interesante. Porque tenemos un gobernador que no quiere poner sucesor. Creo que es el primero de toda la historia de Quintana Roo que no está empecinado en poner sucesor. Por lo menos yo así lo veo y ahora sí que hablando con mis compañeros de la prensa y hablando con políticos, todos los que están cercanos a él, tú eres su amigo, no sé si tú me puedes desmentir. Todos dicen, no, es que Carlos Petit no quiere poner sucesor. Lo que quiere es ya terminar sus excesos, entregar cuentas y hacer su vida personal, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran oportunidad a los valientes que quieran. Algunos hoy deben pensar y reflexionar porque el tiempo es muy corto y se dan ya estas decisiones de las comisiones en la reducción de hacer campaña. Realmente la campaña ya la debes haber empezado a hacer, el proselitismo, el trabajo con toda la normatividad, con todo lo que marca el reglamento para poder crecer. Yo creo que fundamentalmente hoy se vuelve a ganar con esos grupos, y creo que en el caso de Morena tiene tiradores serios, real, pero en el otro veo... Pero no son omnipotentes. Ah, no, por supuesto que nadie. Aún con todo el bagaje de Andrés Manuel de Morena. Te voy a dar una idea. Ese es el punto, porque la percepción social es diferente. Te voy a dar una idea, y lo digo con mucho respeto, pero por ejemplo, a mí me tocó ver de cerca una sucesión. Muy de cerca, en el caso de que estaba Ari Joaquín, estaba afinada mi maestra también, que le dio muchas clases de política a Saramusa, estaba Jorge Polanco, estaba... No digo Saramusa. Saramusa, ¿no? Sí, sí. No, Jorge Polanco. Sí, con nosotros. Sí, claro, afortunadamente. Estaba el doctor Esquillano, fíjate, eran amigos, era gente muy preparada. Estaba Joaquín, que no... Aguantó, pero si tú veías en el, o sea, es mi opinión personal, en el aprecio, el 1, 2, 3, 4, 5, Joaquín era como el sexto, séptimo. Pero digo, está chingón esto que estamos hablando. Sí, porque no es la circunstancia, no que hoy se está contradiciendo, ¿no? Se está contradiciendo, trae los periodistas, no, pero pasa lo mismo, Morena tiene 3, 4. La decisión. Yo creo que ya para Morena hoy la decisión... El único problema es que no tiene gobernador. Pero todo presidente. Lo va a tomar el presidente. La decisión la va a tomar. Ah, sí, para candidato. El problema es que todavía no tiene gobernador de Morena que pudiera de alguna manera inclinar la balanza. Ese es el gran problema, ¿no? Y está muy interesante porque el propio Joaquín Henry Díaz nos confesó en un programa de Gratos de Don Tomás. Dice, yo realmente entré a la contienda interna del PRI en 1998 porque yo sabía que yo no iba a ser candidato,
a gobernador. Lo dijo en el programa de Don Tomás. Renato Don Tomás. Yo sabía que no iba a ser candidato. Pero mi idea era posicionarme, hacer la primera pre-campaña con mis compañeros priistas, con la militancia priista. Porque después seguía la senaduría. Y yo negociaba la posibilidad de ser senador. Y de pronto la balanza se inclina, y la inclina a Maravilla Nueva, obviamente, como gobernador en turno. Y le inclina a su favor, y es el gobernador. Y fue el gobernador. Así suceden las cosas en política. Hoy, por ejemplo, una de las más posicionadas en Quintana Roo es Mara Lezama, la presidenta reelecta de Benito Juárez, de aquí de Cancún. Y todo mundo en el espectro dice, bueno, va a ser la próxima gobernadora. Mara es una mujer muy capaz, es una extraordinaria comunicadora, ha crecido mucho en la parte política, lo observamos, ¿no? Yo he estado observando, la veo. Es una persona que aprecio mucho. Creo que ella es una posibilidad, digo. No estoy diciendo yo y con eso, pero es una realidad. No, claro, tú tienes las estadísticas. Pero sí veo a una Mara muy madura. Sí veo a una muy posible candidata fuerte a este tema. En el caso de que Morena decidiera que fuera mujer. En el caso de que fuera mujer, ¿no? En el caso de que fuera hombre, yo la verdad no tengo el gusto de conocer a Marín Muchinero. Pero sé que también el doctor Pech aspira y sé que conozco a Pech, es un hombre trabajador, es un hombre que me tocó tanto como secretario. Sí, que fue secretario de gobierno. De gobierno con el presidente municipal. Exacto, y también me tocó como rector, o sea, yo al doctor Robusteco. Insistir, ¿no? O sea, y ahí hay más, ¿no? Está Luis, Alegre, que también quiere hacer su proselitismo, quiere acercarse, quiere competir. Perfecto, yo creo que es lo más sano. Cada quien haga lo que piensa que tiene que hacer para lograr su objetivo. Es preferible que lo hagamos de frente, que lo hagamos ayudando a la gente, promoviendo, conociendo más a nuestro estado. Eso sí yo lo exijo. O sea, que el político que venga a tomar esta cartera, esta posición, tiene que realmente conozca las entrañas de Quintana Roo para poder ir refrescando o apoyando lo mismo, las mismas problemáticas que tenemos. Vialidad, seguridad pública, salud mental, niños, niñas, turismo, obra pública, alumbrado, trata. Eso es lo que debe concentrarse nuestro México, nuestro Quintana Roo, para poder dar un giro a esta sociedad que la ve un poco, o sea, distraída, preocupada, lejana, por todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? La pandemia. La parte social que se ha desmoronado, o sea, todo pero, esto pero es importante. Tenemos un gobierno que no es populista. Exactamente. O sea, el caro Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, no se ha preocupado por el populismo, o sea, se ha ocupado más bien a que las cosas funcionen, porque eso es complejo también. Y muchas veces... Sobre todo por cómo se recibió el Estado. Pero muchas veces eso se castiga. Sí, se castiga. Se castiga porque la gente tiene la percepción de que no se hizo nada. Tiene la percepción de que se hizo poco, o tiene la percepción de que el gobernador estuvo enajenado de las necesidades de la gente. Pues sí, ese es muy probable que tenga una visión a eso. Y eso obviamente no le beneficia. ¿Pero a quién? O sea, porque el gobernador está haciendo discutido con su trabajo 24 horas. ¿A quién no le conviene? Sí, pues, ¿a un candidato que aspire? Ah, bueno. Exactamente. Eso es otro rollo. Y de ahí me quiero traspolar al tema del PAN, PRD, PRI, que dicen que podrían hacer alianza, ¿no? En el 2022 para la gobernatura. Tú que ya fuiste candidato de esa alianza PAN-PRD, no del PRI, que no era del PRI. El PAN PRD es muy ciudadano en su momento, en 2018. Y que actualmente, bueno, en la última elección fue PAN PRD PRI. ¿Tú crees que el gobernador, con esa o ese régimen no populista, tenga una influencia sobre el siguiente candidato? ¿De esa alianza? ¿De esa posible alianza? No lo sé, ¿sabes una cosa? A mí me gustaría preguntar. No, al gobernador, me refiero en tu visión, me refiero de tu visión, ¿cómo respondería el electorado? Es decir,
Está completo. Porque es, es muy común, y me parece un gran error, es muy común pensar, no, como el gobernador no es popular, o no es populista, y emana de tal o cual partido, entonces sus candidatos van a ser castigados. Yo difiero de esa idea. Yo también. Y te voy a explicar por qué. En mi proceso electoral personal como presidente municipal, el que me propone, el que me ayuda a la candidatura fue Mario de Nuevo. Y no era su mejor momento. Yo era muy ligado a él y de mi lado. Este es el Mario, entonces mire. Yo creo que quien te quiere retar, que le quiere entrar, o sea, no que si estoy, no estoy, bueno, no importa, me voy, pero hago esta faena para que me den un cachito. Bueno, cada quien tiene su condición y su forma de negociar y la respeto. Pero si alguien se decidiera, si tuviera los tamaños, me refiero a tamaños no solamente a que el personaje... Es que en el argot... Popular, los tamaños son los tamaños. No, los tamaños para dirigir, para poder manejar una crisis, para muchas cuestiones. Si que tenga los tamaños de poder aglutinar a un grupo de gente, bueno, podría haber una contienda que aún así la veo con fe. Dice que en la actualidad los políticos no le invierten. No, quieren que les invierta. Y quieren que alguien se los pague. Porque así era antaño. Se acabó. Y cuando llegan de pronto a la candidatura, dicen, es que no me apoyan. Pues pobre, ¿no? Como dijera el difunto Jan González, ¿no? Político, pobre, pobre político. Muy interesante la charla contigo, Miguel. Gracias por venir aquí a mi casa, a tu casa. Muchas gracias. La casa de mis hijos. Y bueno, estoy innovando en estos programas. Estoy invitando a gente... que creo que puede aportar valiosamente ideas sobre el presente y el futuro, porque se acerca obviamente un cambio que no es una simple elección. Tal vez la gente y la clase política lo ve como una elección más, pero yo creo que Quintana Roo en el 2022, cuando cambie de gobernador, van a cambiar muchas cosas. Ojalá. En lo profundo. Ojalá. En lo profundo, así como en nuestra piscina, porque ahí están nuestros camarógrafos en la piscina. Sí, transmitiendo. Mira, ahí está. Yo quisiera agradecerte y decirte estamos en el bar de mi piscina, aquí en la casa. Sí, aquí recuperándonos del estómago, pero salud nuevamente. Salud. Yo quiero decirte, reconocerte una cosa, Ignata. Mira, a mí me gusta, cuando tengo encargos, hacerlo en silencio, trabajar y dar resultados. Y en estos 5 años de la administración que han pasado, que yo de alguna forma estuve y seguí colaborando después en las campañas electorales, en las alianzas, no le había dado una entrevista a nadie. Sí. Y te quiero agradecer a ti porque me dices el valor de venir a platicar contigo. Tuvimos un periodo, como tú sabes, que los periodistas de eso le dije, ya apagué la cámara, soy tu cuate. Pero gracias por la atención y gracias por recibir en tu casa. Te lo valoro. Quiero decirte que muchas cosas que hemos vivido, a lo mejor soy seco, no sé expresarlos, pero no soy malagradecido. Debo reconocer que has estado presente. Y me acuerdo perfectamente por el tema de Quintana Roo, ¿no? El cual... tú me ayudaste mucho para la conformación. Y que seguiremos rodando, ¿no? Como esas piedras rodantes. Claro. Para ver, conseguir y hacer cosas por Quintana Roo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por venir a tu casa. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a nuestro auditorio por habernos tolerado en esta plática. Sí, gracias. Que espero que le sirva, sobre todo a las nuevas generaciones y a la política actual, porque es muy importante tener esta visión, ¿no? Esas pláticas regularmente se dan en el café y a oscuritas, ¿no? ¿no? Y son importantes. No se hacen público. Son importantes porque, y eso te lo reconozco, o sea, porque hay que sembrar eso, hay que sembrar ese conocimiento, esas ganas de hacer las cosas diferentes, de decirles que todo lo que vienen imaginando hacer, alguna vez lo hicimos. Claro. Lo hicimos bien o lo hicimos mal, como te digo, ¿no? Tuvimos éxito, tuvimos sueños o pesadillas.
pero yo creo que es bien importante que continúes con esta labor. Te felicito y muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Y creo que ya acoto ya para terminar este tema. Muchos de los seguidores de pronto nos cuestionan de que por qué invito a tal o cual personaje. La política tiene una gran variedad de personajes. Y es curioso cómo, si un periodista entrevista a un violador en serie o a un asesino en serie, el televidente lo toma como un trabajo periodístico. Pero si un periodista entrevista a un político que para ellos tal vez sea incómodo, lo toman a uno como que se presta al político. Y realmente no es así. Un periodista debe siempre atender a cualquier político independientemente de su condición y de su historia. Y uno tiene que aprender que en política y en el periodismo lo más importante es lo que se le dice a la gente para que la gente pueda, de alguna forma u otra, tener su propio criterio. ¿Sí o no? Así es, una opinión y muy respetable. No podemos ser perfectos, no podemos tener... Nadie es perfecto. ...tener la simpatía de todos, pero creo que sí se vale también, y esto te lo digo con mucha sinceridad. A veces decir las cosas que uno ha hecho, defender su propio asunto y no crear alrededor de esas leyendas o fantasmas de lo que uno no es, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad. Yo de verdad te lo agradezco. No lo vuelvo a hacer. O sea, prontamente, pero te agradezco que me des esta oportunidad porque ahí va a quedar este legado. ¿Cómo no? Voy aquí platicando. De verdad, claro que sí. No, hombre. Un gusto. Hasta pronto. Gracias.